Uy, no tengo palabras, la verdad. Porque nunca tuve suerte en nada y esta es la primera vez que tengo suerte. Empezamos con Don Rolly. Vinieron ellos acá con Doña Carmen y nos explicaron con ayuda. Entonces nosotros nos damos lo que más difícil teníamos, porque, o sea, yo tengo mi hijo que es discapacitado. Y estuvimos ahí y gracias a Dios tuvimos la suerte. Bueno, ¿y qué recibieron hoy? Veo cocina. Heladera, cocina, placar, un juego de mesa con silla, que la verdad que estoy orgullosa. Bueno, ¿cómo se compone su familia? ¿Cuántos miembros son? Y acá en mi casa somos tres. O sea, mi hijo discapacitado, ella y yo. ¿Está recibiendo algún tipo de asistencia por el chico? Sí, tengo una pensión que es de él, pero son todo para medicamentos. Y hoy se ven los frutos de un trabajo en conjunto, de todo lo que es el bloque Cambiemos, y atendiendo a la gente más necesitada, que es a lo que nosotros apuntamos, y tratamos de ayudar en lo que, como nosotros hemos recibido un país, bueno, hoy tenemos la posibilidad de contar con soluciones más que urgentes. En un corto lapso hemos podido llegar a una solución de caso de lo primero, lo básico que ellos necesitan, que por ahí ellos no tenían, como ser una cama, una heladera, una cocina. Entonces eso es lo que nosotros como trabajadores, hoy nos toca el camino de la política que uno ama, y poder darle una solución a todos los más necesitados es más que un orgullo para nosotros, mediante la política, darle una solución que ellos la necesitan más que urgente. Así que para que nosotros nos sentamos un objeto de un trabajo mancomunado con todo el bloque, como te decía, con toda la dirigencia aquí de nuestro pueblo, y la verdad que es más que orgulloso estar compartiendo la alegría de todas las familias, porque te das cuenta que hoy estamos cumpliendo con un objetivo que lo trazamos ya hace un tiempo medio prolongado, que lo veníamos trazando, y bueno, hoy vemos los frutos, así que más que orgulloso, y seguimos trabajando en este tiempo de cambio, en este tiempo de cambio profundo, real y preciso, concreto, que hoy lo estamos viviendo en Presidencia de la Plata. Gracias. ¿Qué puedo decir? Gracias y que sigan adelante, que todo es posible. Bueno, con esta ayuda urgente realmente se brinda una solución, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entonces, sí, por lo menos a mí, que por ahí es un poco complicado, que es caro todo, doy gracias a todos. ¿Cómo fue? ¿Cómo se puso en contacto y las cosas? Y vinieron Don Rolly y Ángel, anduvieron estos días de que nos inundamos. Y ahí le comenté el problema. Ya sea Dios se dio. Después volvieron, me hicieron me pidieron mis datos y acá estamos. Bueno, veo que está recibiendo ventanas, puertas, chapas. Todo lo que pedí. Por ahora, gracias a Dios. Somos cinco, mi pareja y tres chicos. Yo y mis tres chicos. Somos más, pero mi hija mayor vive en aparte. Que lo disfrute, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Estamos hoy acá en Presidencia de la Plaza, estamos con el programa de ayuda urgente. Nos tocan varias localidades, pero comenzamos hoy temprano ya acá en Presidencia de la Plaza. Bueno, tiene que ver con las respuestas y los trámites que han realizado el bloque de concejales de Presidencia de la Plaza en un tiempo atrás. Bueno, nosotros nos encargamos de tramitarlo con el contador Bruno Cipollini en Buenos Aires. Bueno, y acá está la respuesta concreta de ayuda urgente que tiene que ver con una solución a familias que están pasando por una situación complicada del sector más vulnerable, que es donde tiene que intervenir el Estado y donde nosotros tenemos que poner la mirada con más ahínco, con más precisión, ¿no es cierto?, a la hora de dar una respuesta, porque son las familias las que la están pasando mal en estos momentos. Bueno, estamos cumpliendo, volvimos a plaza con el compromiso de seguir trabajando en estos trámites, porque hay muchísimas familias que están en situación de vulnerabilidad. Y bueno, este es el compromiso que tenemos con Bruno Cipollini desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Trabajar con un Estado presente al lado de la gente, donde realmente se necesita la mano del Estado, porque bueno, son familias muy carenciadas y que tienen serias dificultades económicas como para poder vivir dignamente. Entonces el Estado hace su parte y nosotros hacemos lo que nos corresponde, trabajar en estas situaciones. ¿Qué se le entrega a la gente? Bueno, se le entrega todo el mobiliario de la casa, según la ayuda, según la situación, pero básicamente se le entrega silla, mesa, ventana, puerta, chapas de zinc, tirantes,
ropero, toda la, se le mejora sustancialmente la calidad de vida con estos elementos. Gracias a los coordinadores de Desarrollo Social de la Nación, tanto Bruno Cipollini como Alejandro Arada, y es un trabajo en conjunto que tenemos que aportar todos un poquito, y donde nos hemos puesto a disposición de nuestra querida comunidad el bloque Cambiemos para que podamos cambiar un poco la realidad de nuestra comunidad. No hace mucho tiempo, a principio de año, tuvimos el flagelo de las grandes lluvias que hubo acá en Presidencia de la Plaza, y donde ahí empezamos a motivarnos y a preocuparnos por la necesidad real de la gente, porque hemos visto muchos afectados por la inundación que tuvimos. Y la precariedad que tienen esa gente en el aspecto económico, donde el cual por ahí no rinde las condiciones para poder vivir, diríamos, con las mínimas condiciones en la familia. El trabajo se ha hecho en conjunto con los coordinadores, nos pusimos a disposición de la comunidad y de ellos para que podamos concretar este sueño anhelado, diríamos, de toda esta gente que hoy nos recibe con gran emoción y de gran alegría, porque hemos demostrado que no fue una promesa en palabras, sino una promesa que a través de un corto tiempo fue un hecho muy importante y que hoy se está haciendo realidad. Efectivamente, estamos en la localidad de Presidencia de la Plaza acompañando las entregas de distintos elementos en el marco del programa Ayudas Urgentes. Bueno, se desprende de algunos relevamientos sociales previos que realizamos hace algunos meses. En una de estas líneas de acción que nos ha encargado la ministra Carolina Stanley, que es ir en búsqueda de la vulnerabilidad, atacar los casos más urgentes, entendiendo por supuesto que desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación hay tiempos moderados de un Estado Nacional que por supuesto requiere ponerse en movimiento, una maquinaria de cierto tamaño, que no podemos atacar de forma masiva todos los casos, pero estamos dando respuesta en cada rincón de la provincia en la medida de las posibilidades del Ministerio. La otra línea de acción, por supuesto, que estamos trabajando es un Estado presente acompañando a aquellos que quieren hacer, que quieren transformar, que en base a un oficio que han adquirido a lo largo de su vida o han aprendido de sus padres o se están capacitando para el mismo y necesitan del empujoncito de un Estado presente para arrancar, también estamos llevándolo adelante, ya sea de manera individual o de manera asociada. Así que a disposición de cada uno de los vecinos del Chaco que tengan ganas de hacer o necesiten este acompañamiento, estamos en nuestras oficinas o incluso también telefónicamente o a través de redes sociales tratando de responder a las distintas inquietudes que se nos van planteando. Cada rincón de la provincia es diferente y tiene matices, más allá de que hay problemáticas repetitivas. Estamos recogiendo muchísimas inquietudes del área de salud que por ahí no tienen que ver con lo que hacemos nosotros, pero tratamos de transmitirlo ya sea al mismo Estado provincial o al Estado nacional. Y bueno, creo que un trabajo por ahí fuera de las oficinas de resistencia es una necesidad, más allá de que por supuesto a veces se sienten estas ausencias y tantos kilómetros, pero estamos poniéndole muchas ganas y muchos compromisos. Creo que el año próximo va a ser también un año de gran tarea y vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias.